Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos en ACE Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. Tengo muchas ganas de ver un video con ustedes. Es un video de mi fútbol favorito, del fútbol argentino. Abro paréntesis, pedido a la gente que me está viendo. Si alguna vez estás viendo esto, tenés mucho tiempo libre y muchas ganas de hacerme feliz, le pido por favor a la gente que haga un tic-tac-toe de fútbol argentino. Por favor. Me vuelvo loco si me dicen Banfield River, Bertolo, Boca Estudiante, Verón. Un tic-tac-toe del fútbol argentino, doy la vida por jugarlo. Díganme dos equipos de fútbol argentino. Tengo que decir un jugador que haya jugado en esos dos equipos. Soy muy bueno en ese juego. Yo sé un montón del fútbol argentino. Tigre y River, el Chino Luna, River Boca, Mañana, Newell's Boca, me dice Santi Carlos, Maradona. Lanús Agropecuario, anda la concha de tu madre, boludo. Pará, uno más fácil. A ver, Lanús Tigre. Ay, boludo. Me saca de los cinco grandes y no sé ni carajo, Al final soy un porteño de mierda, boludo. El Pepe San. Sarmiento Racing, Licha López. Racing Huracán me pone esta campeón. El Turco García. Te cae con esa, Racing Boca, hay muchos. Rápido Orión. Pero vieron que soy bueno en ese juego de decirme un equipo de otro. Uno me puso Lanús Banfield, el Pepe San. River Estudiantes Independiente. Ah, sos exigente, El Tecla Farías. La tenés adentro. Gil. ¿Qué video quiero ver con todos ustedes del fútbol argentino, chicos? Este video, que hace mucho lo quiero ver. Y lo quiero ver con ustedes. Díganme si me bancan. Porque es una muy buena idea. La quiero ver ya, chicos. Ley del extrema. Es una ley del ex. Acá dicen... Todos sabemos que la ley del ex es un gol que un jugador le hace a su ex equipo. Pero acá, extrema. O sea, cuando la ley del ex le hace a un ídolo de referente de ese equipo. Más complicado todavía. Se debe contemplar el momento de la anotación. Por ejemplo, no es lo mismo un gol de Rolfi Montenegro a Independiente 2004 que uno en 2015. Claro, porque en 2004 el Rolfi no había jugado Independiente, en 2015 sí. O no, ese no era referente, mejor dicho. Está muy buena la idea, vamos a ver esto, chicos. Ley del extrema, tiene que ser ídolo referente del equipo que le hace un gol. Es una muy buena idea. Acariciala nomás. Uf, claro. Está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu viejo. Buena esta, A ver, quiero tirar una para aprender. Por ejemplo, Verona Boca cuenta del 96, porque Verona ahí no era nadie en Estudiantes. A la tota. A ver, Diego. Uf. Mirá, tenía el mechón como Dabo. ¡No! ¡Esta es buenísima! Está metiendo el centro para Rosales. ¡Está! ¡Está por arquero Rosales! ¡Gol! ¡Rubén! ¡Gol! Marco Rubén a... ¡Ah, doblete le metió! ¡Ganó Rubén de cabeza! ¡Palo! No cortó ningún saludo, bien marquito. Se queda por aquí al polaco Matías. Da la vuelta, pasaba su culini de largo. Qué inocente pasar así, Bruno. Pelota al área para González. Amacó González. ¡Aja! ¡El polaco! ¡Gol! ¡Uf! ¿Se acuerdan cuando el polaco Bastida se peleó con el chino Saja? No baja nunca esa pelota. Y por eso Agüed puede despejar. ¿Otro más? ¡Se anima Matías! ¡Golazo! El polaco Bastia es referente de Racing. Salió campeón en 2001, me acuerdo. Una banda, amigo. 299 partidos y campeón en 2001. Cuenta, se la contamos, chicos. Sí, sáquela. Tosudo Lenaro, mete el centro, va Luna. Metió dos goles ese día el Chino Luna. Este partido quedó 3-2 o 3-1. Porque miren que a minuto 40 iba 1-0 Tigre. Y lo ganó River ese día, boludo. Con dos del Chino Luna, tristísimo para el Chino. Tirelli para Mora, lo gana River, en esta cima Mora, tiró. Ahí le empuja el hijo de puta. Amagó a gritarlo ahí, Cabañas que va, Lorenzo que cruza, mirá. Carranza que llega. Mirá. Cabañas, ¡gol! El 80% de los grandes ídolos de San Lorenzo se pusieron la camiseta de Boca. San Filippo también jugó en Boca. Sí, señor. Racing no ataque. A jogada com Rubem Capria. Traidor. Foi no fundo. E a finalização aí de Diego Latour. Foi um torneio de verão e se agarrou na nariz, ele foi de puta. Racing 1, Boca Juniors 0. Hasta aí, listo, cortalo. Latour que já foi jogador do Boca, hein? Traidor. O louco e as ganas de Chiquito, o louco. Martín.
En total le convirtió 9 goles. Se muestran el primero y el hat-trick del 2007. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Te voy a dejar el like por no poner el gol en la final 2006. Gracias. Tuvo códigos. Morel. Miren cómo cabecea acá. Palermo. No lo gritan. Miren la asistencia de Riquelme. Miren lo que hace Román acá, chicos. Puede pegarle, Sigue Román, que puede pegarle. Román. Acá la sacaba Agustín Alayes. Arriba va Pablo Ledesma. Palermo, y esto vale, y esto vale, y esto... Amigo, mirá lo fácil que hacía todo Palermo. Qué hijo de mil puta. El que llevaba uno le rompió al arco. Lo chupaba todo un huevo. Qué pedazo de nueve, hermano. Vale, y es gol de Boca. A los 6 días le metió 4 goles a Gimnasia. Literalmente. Hizo 3 a Estudiantes, fecha siguiente 4 a Gimnasia. 7 goles en 7 días hizo. Gol de Boca y otra vez es gol del Loco. Aquí está el pelotazo de la Bruja. Largo está buenísimo. Rorro, pica y va. Se viene el Rorro. Aquí está López, López, solo López. El Chapu, la pica Chapo, o no. Chapo. Encima del Chapu Graña, ¿cuántos goles debe tener en su carrera? Estudiantes metió 9 goles en 336 partidos. Sáquenme la estadística. Pero bueno, son muy pocos goles, claramente. Y aprovecho para decir algo del Chapu Graña, chicos. Es de las pocas personas que son ídolas de dos equipos distintos, pero ídolas en serio, ¡Gol! Es uno que pone Boselli. Boselli es ídolo de Estudiantes nomás. ¿De qué otro equipo es ídolo Boselli? Estamos hablando de ídolo, Ídolo. Uno puso Riquelme. Tampoco. Ídolo Riquelme es de Boca, boludo. Es querido en Argentina. El Beto. Gustavo para el Bornoz, este es el gol de Márcico. ¿Qué crees que le meto Márcico, boludo? ¡Gol! Bianchi, sí, Bianchi, obvio, pero bueno, hay que no hay, hay pocos. Va el ídolo de Boca, jugando para Gimnasia, Márcico. ¡Gol! Este día Boca perdió 6 a 1 con Gimnasia en la Bombonera. Este fue el quinto gol y la Bombonera aprobó el Beto Márcico. El Beto contó que se quería morir cuando hizo este gol. Mirá. ¡Gol! Volvió cabizbajo hasta la mitad de cancha. El público de Boca le rinde honores. Primera vez Ortega y un penal en contra de River. 6 a 0, perdón, no 6 a 1. ¡Ortega! ¡Gol! Poneme el otro, que no es así. ¡Gol! Poneme el otro. El que revienta el travesaño. Ahora ahí está, que colocar mira. La pelota en la barrera. Otra vez Ortega al arco. ¡Gol! Hizo uno más, si no me equivoco, ¿no? ¿No hizo otro? ¡Gol! Este decía yo, miren. Mira. Ortega quiere liquidar al burrito. Lo liquida al burrito. Mira. Saca la camiseta. El gesto, Ariel, el gesto. Ahí está. Ahí está. A la gente le aplaudo y a los dirigentes pongan la guita. Ortigosa. No lo grité de sorti. Se frena frente Iván Dragojevic. Sigue el Gulli. El toque para Rodrigo. Golazo este. Lo que solo caña, que solo caña. Rodrigo. ¡Oh, golazo! ¡Gol! Va el mago Capria. Uf. Según mi tío, la mejor pegada que vio en su vida en el fútbol argentino. Que conste que mi tío es hincha de Racing, ¿eh? Pero yo me acuerdo que una vez le dije, ¿alguna vez viste una mejor pegada que la de Riquelme en el fútbol argentino? Y él me dice, ¿cómo se nota que nunca viste al mago Capria? Yo me cagué de risa en su cara, porque era chico, no conocía. Después investigué y le pegaba bien el mago, ¿eh? Tiene cada gol de tiro libre, el hijo de puta. A Fernando, Ortega, le mete Ortega, viene para Capria. ¡Gol! Otro del mago Capria. Ah, lo recabó goles a Racing. De Sánchez Otelo, dejándola para Sanabria, el centro de Sanabria, el cabezazo, gol, Caneo. ¡Gol! Encima el cuarto, boludo. Carlos Merlo, ¿qué me le dice a Rodríguez que baje? Y ahí nadie esperando adentro. ¡Así es, cabezazo! Hay un gol del Chelo Delgado a Racing, con el Coco Basile. Que si no me equivoco fue su último gol en Boca. De Cuenca, muy descuidado. Pista Baldassi, el Chelo la quiere colocar ahí. Uf, qué golazo, boludo. Es muy parecido al que lo hizo a River este también. Este decía yo, mirá. Kilos de lujo para Delgado. ¿En qué termina? ¿Termina en el tercero de Boca? ¿Termina en el tercero de Boca? Sí. ¡Gol! Qué crack el Chelo, ¿no?
Allí viene el centro de Chávez. Así quería el arquero que va y no puede. Palo, cabezazos. Zitanić que se lo estaba perdiendo otra vez. Zitanić cerca del primer hierro. Llega el centro. El remate. Guillermo a Gimnasia le metió un par. Se para ante la pelota. Mirá, tiene de dos lados Guillermo. Guillermo a Gimnasia y Guillermo a Boca. El ex Boca, señores. Miren cómo lo grita, miren cómo lo grita. Habrá ley del ex. Ahí va, Guillermo. ¡Gol! No regretó. ¡Gol! Dios. Peinaba Biatri. Buscaba Caniente. Le queda Jiménez. Matías Jiménez. El pocho. Insúa, ahí está, lo tiene Insúa. Golazo. Tenés que poner el gol que hace Independiente con Boca también, ¿eh? Sí. No, no, Palacio es Dios, boludo. Ese Diego que queda puntero en el fútbol argentino. Fue la anteúltima fecha del Clausura 2005, si no me equivoco. Le pide perdón a la gente. Beto Alonso arriba. Alonso. ¡Qué golazo, Beto! Con Vélez, mira, golazo. Arfiel Alonso de cabeza enganchando frente a Pusineri, se viene de un ali con el centro para Claudio Biasio y está gol del Pampa. Gol, era re grandote el Pampa Biasio. Da la pelota de Delgadillo, Pavone recontrabilitado, ahí estaba Mariano. Vale, vale, enganche, qué lindo, bueno, viene Pavone, gol, 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 gol. Indicaciones no paran, no cesan. El Nelson Vivas se equivoca en la no. Salida. Estudiantes, atención, vale, Pavone, 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 gol, gol. Sí, tiene un área de gol que le hace a Boca, ¿viste? ¡Gol! Se viene Coria, arranca Coria, acompaña Calderón, metió para Sousa, habilitado. Está el primero de Argentinos, está el primero de Caldera. Es el séptimo de Caldera. Casi 22 minutos, Bechiavi. Traidor. Qué grande flaco que hay, como lo quiero. Creo que este es el gol innecesario. Porque ese día iba ganando River 3-1, si no me equivoco. Ya estaba liquidado el partido. Penal para River y Coco pidió patearlo y le rompió el arco. Coco, dale, hijo de puta. Hace falta hacer esto. Nacho busca el centro, Pérez Coco, viene Pérez Coco. Ese día me dio una bronca, amigo. Me acuerdo que Boca empató 1-1 con Argentinos Juniors. Yo estaba volviendo de la cancha. Entro a Promedios, Newell 2, River 0. Oh, amigo, estaba a punto de alquilarme un traba. Estaba re chocho. Yo iba a hacer la fiesta de mi vida. Llego a mi casa 3-2 River. ¡La concha de mi madre, boludo! Era llena, hija de puta. Me quería cortar la pija. ¿Qué te reí, sapo? ¡Ay, qué golazo! El partido está 1-1. ¡Trota! No vale. Se repite. Este para mí es el mejor de todos. Trota era uno de los máximos ídolos de Vélez. Era amado por Vélez. Se fue arriba, lo bardearon, jugó contra Chilavert, mete el penal, se lo repite y mire lo que hace. Estará pensando Trota, ¿qué piensa Chila? Trota. Miren cómo lo grita. Sigue Perotti. Picando Benítez. Picando Brindisi. Sigue Perotti. Brindisi. Llega Maradona también. Levantó la cabeza Perotti buscando al medio Benítez. Atención, quedó justo para. Gol de Miguel Ángel. Un grandísimo juego Brindisi. En Boca tuvo un excelente paso. Ernesto Farías a Estudiantes. Va para Zapata. Este apunta, métela para Farías. Zapata para Farías. ¡Gol! Gol del Tecla. Aplaude por otro Lux. Rivero espera la pelota. Va para el Pepe. ¡Upa! Y si te sale, tiró por un costado. ¡Upa! De la boca, por el otro va. Merece su gol, no, el Pepe. ¡Oh!
el primer gol de la carrera del Pepe Sant, que no es ni de penal ni abajo del arco, se lo hizo Lanús, boludo. Mirá, boludo. Rivero, qué golazo que hizo. Es buenísimo este gol. Sala, tiró por un costado, lo fue a buscar por el otro. Increíble. Merece su gol el Pepe. ¡Golazo! Qué grande el Pepe. Pintazo de Baldassi, llega Saba. ¡Uf! Lavandina por el medio está Morales, está llegando a toda velocidad para recibirla también. El centro viene para Matías Sánchez, la baja fraquito, lo tiene Saba. Bueno, boludo, pará un poco, Saba. Tú tenés en el pie un cañón. Pero qué dice el arquero, perdió la pelota, la pierde Klendiki, Saba está. ¡Gol! Otro más. Facundo Saba. Maradona que no le pegó, pero golazo. Gol. Y no lo grita la brujita, Gol. El tipo metió un golazo con la camiseta de Boca, se le colgó Maradona y no lo gritó. Qué grande, boludo. El crack Verón, ¿no? Juan Sebastián. Lo curioso de este partido, ¿saben qué, chicos? Que ese día Estudiantes le ganó a Boca a la Bombonera. O sea, eso es muy curioso, porque no es una vez cada 20 años. Y los dos goles de Estudiantes los hizo Palermo. Estudiantes 2, Boca 1, 2 de Palermo, 1 de Verón. Todo lo contrario, boludo. Y el técnico de Boca era Vilardo. O sea, ese partido es insólito. Se rompió la Matrix, literal, amigo.